hablábamos de San Martín de San Juan, que es otro de los ascendidos, Seba, a esta primera división. Sí, tal cual, que se vuelve a repetir un poquito eso, ¿no? De que por momentos siempre los altibajos que han tenido durante el torneo lo puso en duda a ver si iba a ser un equipo que iba a estar. Había arrancado muy bien el torneo, siempre denotando que era esos equipos que iba a estar en la lucha como para ascender. En algún momento se dudó de eso, pero después terminó encontrando verdaderamente un Ferro que ya le costó el tramo final del torneo, que nunca pudo prenderse en lo que es la lucha por el ascenso, y un equipo que verdaderamente sobre el final pudo ganar con creces y tratar de estar de vuelta entre los equipos de primera división. Forestello también anunció que se va, que lo devolvió a San Juan a primera, que ya hizo lo que debía y que se va. Para agregarlo a Puzzo por Kudelka, a Gorosito por Borghi, a Merlo por Osela. Bastante particular esto del fútbol de Venezuela. Verdaderamente habría que ver casos muy puntuales. Uno desconoce verdaderamente cuál es el hecho en sí o la decisión que lo lleva a esa circunstancia de decir de dejar un equipo cuando lo puede ascender, cuando tiene un apoyo grande de la gente, de los propios dirigidos, de los dirigentes. Así que, sin ningún lugar a duda, esto será algo muy interno de él que nosotros de este lugar desconocemos. Seguro. Y es muy prudente que lo digas de tu condición de entrenador, porque a veces uno se queda con lo que está en la superficie y no ve un poquito más allá.